jugador, jugador boliviano catalán, se metió al área, cuidado Cata, viene el Garañaz y el primero, gol de Bolivia, gol de Bolivia, la comenzó el Garañaz, pero qué ataque directo, qué increíble cómo sorprendieron a Chile en los 2.5 minutos, el contraataque marca diferencias, apareció el goleador el Garañaz, la arrancó en mitad de campo de juego, Chile absolutamente corriendo contra su propio arco, cómo la aguantó, quizás el error de Catalán en ir a buscar el juego aéreo habilitó al atacante extremo por izquierda, centro, no llegó Díaz, no llegó Pulgar, llegó el Garañaz, empujó el balón y en los 13 minutos en silencio el Nacional, Chile 0 Bolivia 1, Carmelo Algarañán. Somos Bio Bio Deportes, estamos en clasificatorias, Estadio Nacional, relatos de Herman Mauricio Chanamba. Y para variar, Eric Pulgar con las patitas de lana, sin poder meter la suela, cuando hay que meterla con todo en la mitad de la cancha, pierde una pelota increíble, tiene la contra boliviana, queda muy corto Matías Catalán en el rechazo, es bueno el carrerón de Fernández, mejor lo de Algarañaz, que le gana la espalda a los centrales, se mete entre Catalán, que no alcanza a volver correctamente, y Pablo Díaz, y Bolivia abre la cuenta en el Nacional, Roberto Enrique. Bueno, es increíble, ¿eh? Qué fallas de Chile, ¿eh? Brereton, que había la había perdido en el ataque por el costado izquierdo, y eso fue sumando, se sumó Pulgar, todo mal, incluso no puede aparecer el Garañaz sin marca, si es el único atacante, y aprovecha claramente otra vez Chile, dando pena. Ya huele asadito en todo Chile. Unimark es el supermercado. 33 estaciones cubren. Cuidado que se viene Bolivia, la pelota largo, profundo. El partido está rápido, Baldo. Pelota atrás, viene el segundo. Bolivia y el segundo. Gol de Bolivia, gol de Bolivia, gol de Bolivia. Terceros. Le metieron un ritmo. Aceleraron los bolivianos. Jugaron por izquierda. Terceros aparece entre los centrales. Paulo Díaz está en otra. Catalán no puede solo. Se lo saca de espaldas. El puntero por derecha, Miguelito. Miguel Terceros del Santos de Brasil. 20 años. Y después la clava con un zurdazo tremendo. A menos de 8 o 9 metros. En los 45 más 1. Chile 1. Bolivia 2. ¡Qué golazo y qué jugada! ¡Gol de Terceros! Estamos en el Estadio Nacional. Relatos de Herman Mauricio Chanamba. Bio Bio Deportes. Terrible porque hacemos goles cuando se lesionan los arqueros rivales y cuando nos atacan de verdad. Otra vez por el mismo sector de todo el partido. Un calco. Y un calco de cada contraataque de Bolivia. El partido de Mauricio Isla es impresentable. El partido de Pablo Díaz es impresentable. Acá se reunieron los dos, le comieron la espalda al capitán y luego no sabe cerrar Pablo Díaz cuando aparece Terceros por su espalda. Es un golazo el de Bolivia, pero plagado de errores de este equipito que tiene Chile. No, y sabe quién es el que corre por la banda, el mismo del primer gol, el mismo. ¿Cómo van a repetir la misma acción? No, entonces aquí, ¿quién está equivocado? ¿El técnico o son los jugadores los que realmente ya pareciera que no le interesa lo que dice el entrenador? Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Sumar su segundo triunfo consecutivo en estas clasificatorias. Por primera vez derrota Chile. Una noche triste. Una noche que jamás pensamos. Cuando ahora termina el partido y se arrodillan los bolivianos. No lo pueden creer. Se arrodilla la selección boliviana. Señoras y señores, las lágrimas que brotan del capitán Jaquín se colocan de rodillas. Se abraza toda la banca boliviana. Chile supera con autoridad. Chile no logró competir. Chile jamás le hizo pelea a esta Bolivia que vino a jugar a Santiago, que vino con un sistema de juego, que vino con un planteamiento, que tuvo jugadores que se dieron cuenta que estaban defendiendo su camiseta. Chile mira el piso, buscan una explicación. Careca trata de buscar otra explicación. Se abraza a los bolivianos. 10 de septiembre del 2024 quedará en la historia que Bolivia por primera vez en competencias clasificatorias y partidos oficiales ha derrotado a Chile
con goles de Algarañaz y terceros, el descuento de Vargas. Esto ya es historia. Estamos en el fondo de la tabla de ubicaciones, cada vez más lejos del Mundial 2026. Una pena, una tristeza. Buscamos respuesta. ¿Qué le hicieron a Chile? Esto ya es historia. Chile 1, Bolivia 2. Este ha sido el relato de Herman Mauricio Charampa desde el Estadio Nacional en clasificatorias para Bio Bio Deportes, la red más grande de Chile. Un masazo realmente lo que está viviendo el hincha chileno, el fanático del fútbol, porque la verdad, claro, en este mismo estadio hace 8 o 9 años estaba ganando la primera Copa América. Hoy estamos absolutamente en la prehistoria del fútbol chileno. Estamos con un equipo sin alma. Hoy no tuvimos alma ante una Bolivia que es discreta. Este no es Brasil. Ya, te entiendo lo de Argentina. Habla Palacios. A ver, escucha al oficial. Grafica un poco esto, ¿no? Estamos en shock todos con esta derrota.